Saludos, comunidad biocéntrica. Un lunes más y un nuevo vídeo. Hoy quiero hablarte de la base conceptual de biodanza y quiero centrarme en la primera frase de Rolando, que la encontramos en el capítulo 1, definición y modelo teórico de los cuadernillos de la formación. Y dice así: biodanza proviene de una meditación sobre la vida, del deseo de renacer de nuestros gestos despedazados, de nuestra vacía y estéril estructura de represión. Podríamos decirlo con certeza de la nostalgia de amor. Y me quiero detener en esta frase porque, aparte de que es de una belleza extraordinaria como poeta que era Rolando Toro, la profundidad de cada frase en el contexto en el que navegan las palabras de Rolando para definir biodanza, para decir el origen de la biodanza, me parece extraordinario. El otro día estaba revisando una entrevista que le hicieron a Rolando Toro en el año 1993 en Italia sobre los orígenes de la biodanza. Está en italiano y, aunque Rolando sabes que siempre habla en castellano, o sea que en realidad no hay problemas para entenderlo a él. Y aparte está Elian Matuk, muy jovencita, pues haciendo unas traducciones al italiano, así que se entiende perfectamente. Es una entrevista muy corta, está sintetizada. Y habla Rolando Toro del origen, de cómo surgió. Y entonces, otras veces he escuchado otras entrevistas y tal, pero siempre es interesante escuchar a Rolando directamente cuando le hacen preguntas y le dejan hablar suficiente, porque siempre aporta cosas nuevas. Y algo que yo en esa entrevista que le hicieron a Italia me llamó la atención fue el marco histórico que creó Rolando, o sea, que explicó Rolando para entender de dónde surgió dentro del marco histórico la biodanza. Y fue muy interesante porque fue realmente algo que yo no había prestado atención, ¿no? Y me surge en esta frase cuando él dice: del deseo de renacer de nuestros gestos despedazados, de nuestra vacía y estéril estructura de represión. Entonces, él en esta entrevista de 1993, él dice que en una profunda reflexión sobre la vida después de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando él empieza a pensar en la destrucción mundial, en el holocausto de más de 6 millones de personas muriendo de forma atroz por la barbaridad, por falta de amor, por falta de todo. Y viviendo la promesa que después de una Segunda Guerra Mundial catastrófica y destrozando el mundo entero prácticamente con bombas atómicas explosionadas en ciudades absolutamente indefensas, como dice Rolando Toro, y atrocidades que parece que sean absolutamente fuera del género humano, pues detrás de todo ese tiempo había una promesa de un resurgimiento, de prosperidad, de paz,
de abundancia, de generosidad, de bienestar. Y nada más lejos de eso. El discurso era ese, pero después de 10, 15, 20 años de la Segunda Guerra Mundial, la maquinaria del capitalismo, del neoliberalismo arrasador, se instauró con total, ¿cómo decirlo? Como ya sabemos, en realidad, la élite Rockefeller compró la Escuela de Medicina, el Fondo Federal Monetario, toda la élite compró todo para que todas las cosas fueran a su conveniencia. El favor del antropocentrismo radical. Aún así, en los años 60, 50 y poco, 60, 70, hubo un gran boom, porque justo todo el mundo esperando la promesa de un nuevo resurgimiento, de un nuevo mundo resurgido después del destroce de la Segunda Guerra Mundial, pues como aprendiendo, ¿no?, de que la barbaridad no nos lleva a ningún lugar y al ver que no era así, que cada vez la maquinaria de represión era cada vez más terrible, más hipnotizante, vendiendo discursos absolutamente caóticos y en los que la gente caía hipnotizada absolutamente por el consumismo y un bienestar absolutamente ilusorio, surgió, por supuesto, una fuerza impresionante en esa época. Y de ahí surgió el biocentrismo, la ecología profunda, el principio de... No, el principio lo creó Rolando, pero la idea de que la vida estaba en el centro y era la que organizaba el universo era contraria a lo que se estaba diciendo hasta el momento, que era que el universo organizaba la vida. Entonces surgió el pensamiento, o sea, brotó la literatura radical, poética, de denuncia en toda Latinoamérica, la biología del amor, Maturana, resurgieron pensadores que si no estaban asesinados por la élite y el pensamiento predominante, podían seguir investigando las realidades. Se trabajó con LSD, ampliación de conciencia, Hoffman, Grof, Steinhoff, Grof. En fin, fue una época de un resurgimiento tremendo, y en ese resurgimiento, surgido precisamente del mundo destrozado, estaba ahí Rolando, un ser creativo, un genio, valiente, inquieto y todo lo que fuera, pero en realidad un agente de vida. Entonces, ¿qué ocurrió? Él cuenta que después de ver esta locura en la que el mundo se había convertido después de una Segunda Guerra Mundial y todo lo que estaba viniendo detrás, había otra parte que él le llama la parte paradisíaca, el estado paradisíaco, que es el del encuentro del amor, que todos los seres humanos hemos encontrado en algún momento. Y no solo estamos hablando del amor de pareja o el amor de hijos o algo así, no. El amor a una flor, a la vida misma, el encantamiento de mirar a la otra persona sin buscar nada a cambio, del goce y el placer de estar en algún lugar bien acompañado,
bien acompañada por la propia vida, por la naturaleza, por un cielo limpio y despejado. Entonces, él decía en esta entrevista que estas dos polaridades tan extremas formaban parte de la vida y tenía que encontrar él en su ansia de vincular al ser humano con su propia realidad, él había de encontrar un lenguaje común y por supuesto fue la música. La música como lenguaje común que no conoce fronteras. Todas las personas, sepan o no sepan inglés, francés, alemán, español o lo que sea, escuchan una música y danzan. No necesitas saber bailar esa especial música de una cierta manera. La gente danza, porque la vida es movimiento. Y así lo dice Rolando en un segundo párrafo, que luego te diré, luego te contaré, porque me gustaría seguir profundizando en este punto. Después, Rolando, en esta entrevista, que si quieres la puedes encontrar en mi canal de Telegram, t.me/universeviewcentric, aquí de abajo te lo pongo, él habla de que él era maestro de Tai Chi Chuan y artes marciales, que era algo que yo desconocía absolutamente, pero que me encaja perfectamente por esa vivencia de la corporeidad y el afán que Rolando explica en esa misma conferencia de unir espíritu y cuerpo. Entonces me parece extraordinario ese origen desconocido para mí, que me da pleno sentido al ir encajando las piezas de la historia de vida de Rolando y del inicio de la biodanza y cómo surgió. Porque la historia de vida es tremendamente importante, porque nada surge de la nada. Todo tiene un proceso y es muy interesante aprender del proceso. En el mundo en el que estamos dejando atrás, los procesos no se valoran porque vivíamos en el mundo de la inmediatez, donde todo se consigue en ese mismo instante. Y si no lo consigues lo antes posible, no tienes éxito. O has caído en la desgracia, por decirlo de alguna manera. Y el proceso es realmente lo que da sentido a todo. Lo que construye peldaño a peldaño, roca a roca, ladrillo a ladrillo, célula a célula, toda la estructura de algo que realmente tiene sentido y que va cambiando y va moldeándose en la medida que van entrando agentes. Y por ejemplo, en la vida de Rolando fueron todo un equipo de gente que tenía a su alrededor: César Wagner, Ruth Cavalcante, sus esposas, que fueron piezas fundamentales para el desarrollo de la biodanza, para involucrar la biodanza en un movimiento intuitivo, también trascendente. Cuando habla de nostalgia, de amor, ¿a ti qué te evoca la nostalgia de amor? Rolando, en este mismo capítulo 1,
Dice, el primer conocimiento del mundo anterior a la palabra es el conocimiento por el movimiento. La danza es, por tanto, un modo de ser en el mundo, la expresión de la unidad orgánica del hombre, la mujer, en el universo. Una sesión de biodanza es, por tanto, una invitación a participar en esa danza cósmica. Claro. Imagínate la característica de una gran utopía en la que Rolando cree con toda la certeza, sin ninguna duda, de que todo el mundo va a danzar y que llegará un día en que todo el mundo danzará, que no habrán enfermedades graves, que no habrá violencia ni guerras, por supuesto. Y él lo creó con tantísima firmeza que hoy día biodanza, que empezó en la sala de su casa con amigos y personas afines, y que ya en ese momento Rolando les decía, biodanza se impartirá por todo el mundo. Y así es, así es. Entonces, ¿qué puede hacer el ser humano? Todo. Lo podemos hacer todo. Rolando creó un sistema que pone al ser en el lugar que le corresponde en la vida y con la vida. Y mientras la vida esté en el centro, todo va a seguir un proceso evolutivo armónico. Y vamos a poder sentir y percibir en nuestra totalidad que estamos danzando esa danza cósmica. ¿Qué decirte de esta magnitud de esta propuesta? Y luego en esa fe para que eso se fuera dando y se fuera creando lo que hoy es, lo que ya es desde hace tiempo y que sigue siendo y que debemos mantener, no como una estructura cerrada y estática, sino como un proceso de vida, y mantener eso pues sigo maravillándome de que cuando nos ponemos en disponibilidad de danzar al son de la vida, en el lugar que de alguna manera está escrito que sea el tuyo, todo se va dando. No es por casualidad que Rolando encontrara a las mujeres de su vida, aquellas concretamente. A Pilar, a Cecilia, Claudette, Liane y algunas más que no recuerdo.
No es casual que encontrara a César Wagner y a Ruth Cavalcante y a todo el equipo de Fortaleza, de Argentina, de Chile, de Italia y de todos los lugares que fue. No es casual que los inicios fueran difíciles, como aventureros. Como héroes y heroínas a la aventura a la cual cada uno y cada una de nosotras estamos destinados a ejercer. Y no necesitamos ser Rolando Toro o personajes públicos que reconocidos y vistos. Sencillamente personas satisfechas, gozosas de aquello que son, de aquello que hacen, de aquello que aportan a la vida, a la comunidad, a sí mismas. Bien, yo tengo hoy... Salgo de 3 días de un trancazo tremendo, de gripe estacional, o no sé lo que ha sido, pero ha sido algo bien potente, y estoy en recuperación. Entonces, voy un poco lenta. Pero esto también forma parte de la facilitación. En un momento he pensado, hoy no hagas el vídeo, porque no estás al 100%, pero luego he pensado, sí, voy a hacerlo, porque quizás no sea... de los mejores vídeos que pueda hacer, por la expresión o por la fluidez en la palabra, pero es así como me siento, y es así como muchas veces nos podemos llegar a sentir las facilitadoras y los facilitadores en nuestros grupos, que no siempre estamos al 100%, porque no sería humano. No sería humano. Entonces, ¿qué haces cuando no te encuentras bien, cuando tienes el cuerpo debilitado por algún motivo, cuando estás afectada por alguna cosa? ¿Qué haces en tus grupos? Porque los facilitadores y las facilitadoras somos humanos, somos almas andando, navegando por nuestros propios procesos de vida. Y esto implica, pues, sentirnos débiles también, hermosamente débiles, humanamente frágiles, y danzar con eso. Quizás no podemos hacer las mejores demostraciones en nuestras aulas porque nuestro cuerpo no nos sigue. Pero eso también forma parte de la facilitación. Porque no somos superhombres ni supermujeres. Somos hombres, mujeres, seres, almas, como a mí me gusta más. Bien.
repasar la, como facilitadoras y como facilitadores, repasar los textos de Rolando, los libros escritos, sus poemas. Siempre es bueno para no confundirnos a veces. Y volver al origen siempre es muy interesante porque nosotros también cambiamos. Y cuando leemos textos que ya hemos leído otras veces, toman otro significado porque estamos en otro lugar de la esfera. Y esto es muy interesante. El ir encontrando los mensajes ocultos de las palabras. Bien, hoy lo vamos a dejar aquí. Te agradezco mucho que me sigas, que comentes todo lo que te apetezca, siempre en un tono respetuoso e invitando al diálogo, no a la confrontación. Creo que estamos haciendo entre todas y todos muy buen trabajo en el ámbito biocéntrico. Creo que nuestro trabajo es realmente importante, nuestra labor es realmente importante, es de una aportación de gran belleza y muy necesaria en el mundo que vivimos, porque estamos reconstruyéndolo. Y caben muchos trabajadores y muchas trabajadoras para estar en las escuelas, en las comunidades, en la política, en todos los lugares, en todos los lugares, para que el principio biocéntrico no solo se conozca, sino que se aplique en toda su metodología de trabajo. Y aquí la educación biocéntrica tiene mucho, mucho que aportar. En fin, lo dejamos aquí. Hasta la próxima semana. Gracias. Amor y servicio.